A los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Medicina en la zona sur del estado, que se ubica en el fraccionamiento Pradera Dorada, los han intentado asaltar a la hora de entrada o salida del plantel. Ante este hecho, desde el pasado mes de octubre, fue enviado un oficio al vicerrector de la unidad regional, Miguel Ángel Díaz Quinteros, para gestionar y solicitar mayor vigilancia en la zona por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, con rondines en las inmediaciones del plantel. Esto se hizo a raíz de que días antes de la solicitud, en la parada de camión, se suscitó un hecho violento. Sí, hubo disparos y hirieron a una persona que fue auxiliada por gente de aquí de la comunidad, y los alumnos se replegaron hacia la escuela, ¿no? Se devolvieron y venían asustados, ¿no? El viernes de la semana pasada, los alumnos reportan intento de asalto también al salir de la escuela, ¿no? En ese sentido, son los únicos dos hechos que se han registrado aquí y que afectan a la escuela, ¿no? El coordinador administrativo de la Escuela de Psicología, Miguel Arturo Parra Palma, dijo que los estudiantes se sienten inseguros por temor a ser atacados. Sí, sí preocupa, porque ya ve que oscurece como a las 5:30, pues, y aunque es temprano todavía para cuando salen, y todavía hay rutas de camiones y todo, pues sí, ya está oscuro y está lejos, pues, el traslado, ¿no? Señaló que es importante una mayor vigilancia en la zona, principalmente a la hora de mayor afluencia de los alumnos, a fin de proteger la integridad de la comunidad estudiantil, dado los recientes hechos delictivos que se han suscitado en ese sector de Pradera Dorada. Imágenes y la edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP. Paloma Gutiérrez.